Bienvenidos a American Truck Simulator, estamos aquí de vuelta en un nuevo viaje. Estamos aquí en la central de Tula y nos dirigimos hacia Tlacomulco. Así que bueno chicos, vamos a ver qué tal nos va en este trayecto. Ya los pasajeros ya están a bordo. Así que bueno, vamos a iniciar nuestro viaje hacia Tlacomulco. Ahí estamos. Así que bueno, vamos a salir de aquí de la central. Vamos a prender las luces y apagamos la del salón de pasajeros. Ya vienen aquí a bordo, miren. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va. También quería agradecerles porque, bueno, no sé si cuando estén viendo este video ya hemos llegado a los 200 suscriptores. Por ahí vi la última vez que íbamos en 197, así que otros 3, pero no sé si ya cuando estén viendo este video ya hemos llegado. Así que les quería decir que muchísimas gracias chicos, por ahí también les tengo preparado un especial. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va. Vamos a salir de aquí. Y algunos me preguntarán que qué onda con el Mobitec, que ya se lo pude cambiar, que es más difícil los autobuses de DBMX. De hecho vi un video de Antonio Jimenito chicos, el autor de este mapa, por si lo quieren ir a visitar y descargar. Pero él usó en otros autobuses de otros autores y como que no le... ahí más o menos me guié, pero sí es un poquito diferente a los de DBMX. Pero bueno, hasta que por fin se lo pude editar. De hecho me costó porque ya lo tuve que hacer por mi propia cuenta, cómo editarlos. Así que vamos a irnos por acá. Estamos saliendo a la hora de las 4 de la mañana. Según yo, Ómnibus de México tiene una salida a esta hora hacia Tlacomulco. Si me equivoco me pueden corregir en la descripción del video. Digo, en los comentarios, perdón, disculpen. No en la descripción esa la pongo yo. Así que vamos a irnos por acá. Es por acá para ir al Arco Norte. Ahí estamos, vámonos. Así que bueno, entonces estuve pidiendo por mi cuenta cómo cambiárselo y hasta que por fin pude. Sí me costó algo de tiempecillo, pero pues ya por fin pude, porque como les digo, están un poquito más complicados los de DBMX. Pero ahí me guié más o menos con el video. Así que bueno, vamos a ver. Pues ya aprendí algo nuevo. Ahí vamos. Y pues como es de doble, pues le puse aquí bienvenidos a ODM. Estaba viendo que en los letreros de Ómnibus de México así dice. Y bueno, también dice que compres tus boletos, ¿no? Pero ya me le puse así, bienvenidos a ODM. Así que vamos a seguirle. Así que bueno chicos, espero se le estén pasando muy bien. Acuérdense que ya los videos ya no van a ser estrenos, excepto del especial que les voy a subir. Así que los demás ya van a ser públicos. En este año se va a manejar así la dinámica ahora. Ya si veo que no les llega la notificación o algo, me lo pueden hacer saber, ya sea por la descripción por los comentarios o por Facebook. Entonces, como les decía, también les he dicho que me sigan en Facebook. Ahí les estaré compartiendo cuando suba nuevos videos. Ahí no veo, voy a prender las altas porque no veo, estoy muy ciego. Ahí estamos. De hecho tengo muy bajito el brillo, como le acabo de instalar los drivers actualizados, pues pues va un poquito más oscuro, se desconfigura esto. Así que bueno chicos, les mando aprovecho para mandarles un gran saludo. Espero se lo estén pasando muy bien. Espero les esté gustando el trayecto que vamos a hacer. Ando muy perdido por aquí, no sé cómo, a dónde era el Arco Norte. Ya tiene bastante tiempo que no me venía por acá. Y como ahorita estamos manejando a oscuras, es un poquito más complicada la vista. Pero según el GPS vamos por aquí bien. Ya con este van 3 viajes que les hago así nocturnos, ¿no? Que de que nos caiga el amanecer. Creo que es el de ETN, el de Mazatlán a Tepic. No, al revés, Tepic a Mazatlán. Y otro de TAP, que hemos salido así en la madrugadilla.
Creo son más bien dos de TAP y uno de ETN. Ah, y el del Espinazo del Diablo, la del Freiliner. Así han sido los mapas de Team Reforma, casi en este nunca les había traído uno de noche o de madrugada más bien, ¿verdad? Que vamos a ir en la madrugada. Aquí nos toca irnos por acá. Estamos a Tlacomulco. Quiere decir que vamos bien. Vamos a ver qué onda aquí con la casetilla, hay que pagar. Bueno, nosotros no vamos a pagar así físicamente porque tenemos el llave. Y bueno, no nos cobraron de hecho nada. Así que bueno, vamos a continuar. Ay, perdón si me quedo a veces callado, chavos, pero es que pues, se me borra el cassette, o me pierdo aquí en el juego, más bien me quedo concentrado. Así que una disculpa por no comentar casi mucho. Ahora sí, vámonos hacia Tlacomulco. Vamos, de hecho se me complica más un poquito de noche. Ay, disculpen si a veces el mouse se mueve como loco, es que tengo el cable del teclado que se me enredó, así que como a veces uso el nuevo el tecladillo sin por error. Así que vamos a vernos por acá, vamos aquí, pues, estamos aquí en la autopista del Arco Norte. Si llegamos al amanecer, chavos, yo creo que no. Como son las 4, como les decía, que, bueno, salimos de Tula a las 4. Nunca sea como 4 y media por ahí, ¿no? Bueno, en el juego, no, no creo que estoy grabando esto a las 4 de la mañana. Vamos a cambiarnos de carril. Se ve que no viene nadie. Entonces yo en el editor espero subirle un poquito lo que más es el brillo para que no lo vean tan oscuro el juego. Espero y se esté viendo bien. Que de hecho vamos aquí llegando al detrás de un carro, vamos a descender la velocidad. De hecho, creo que nunca había traído este trayecto. Yo veo que les gustó bastante el trayecto de San Juan a, que diga, de Tlacomulco a San Juan del Río. Vi que les gustó ese. Esperemos ahora hacer el regreso. El regreso lo voy a hacer con la línea de Pegaso, que son los que van para allá también. Lo que es Flecha Roja y Pegaso. Pero pues lo voy a traer otra vez en el Irizar PB porque no lo tengo en otro. En otro autobús. Creo tienen lo que es Marco Polo, el Buscar, ¿no? Creo algo así. No, que diga el Marco Polo Bagio, algo así se llama. El de los nuevos que sacaron y tienen el Irizar i5, pero pues eso no los tengo aquí. También algunos me estuvieron pidiendo el Marco Polo Paradiso, el 1200, el G7 pues. Pues ese sí se los debo, chavos, porque no lo tengo. Yo he visto que algunos, no sé si ya los había comentado. He visto que algunos tienen ese autobús, pero pues yo no lo tengo. No sé de dónde lo consigan. Casi no sé de páginas así que vendan autobuses. Pero no me las había comentado el del Volvo, ¿no? El de doble piso, el anterior video de Primera Plus.
pasar en la sala de pasajeros. Yo creo que vienen viendo la película o ya se estarán echando un sueñito. Yo creo un sueñito, ¿no? Para que no vengan todos cansados. Platíquenme si han hecho este trayecto en la vida real. No sé si han salido de Tula hacia Tlacomulco y en qué línea. Por ahí me he estado platicando de algunas cosas que también les había preguntado. Ok, vamos a llegar a... Ok, es la autopista todavía. Vamos a llegar apenas lo que es la... a la autopista, la México-Querétaro. Pero nosotros vamos a ir derecho. No nos vamos a desviar para ningún lado. Nosotros seguimos por el arco norte. Hasta miren para los que van a San Juan, a Querétaro. Nosotros vamos derechito hacia Morelia. Bueno, no sé, mi Aurelia, ¿verdad? Vamos hacia Tlacomulco, pero esta carretera sale para allá. Creo que sale hasta Guadalajara, ¿no? Creo que si mi memoria no me falla. Sí, miren, dice Guadalajara ahí, miren, en el letrero. No estoy en decir que tan perdido que digamos. Ahí está, miren, a Guadalajara, Morelia, sí, no estaba equivocado. Nunca he pasado por esta carretera en la vida real, pero nada más he visto si es lo que conduce de Querétaro a México, si he visto la... este arco norte, el famoso arco norte. Pues algo nos dice que sí vamos a llegar todavía a oscuras. Pero sí, porque lo que estoy investigando, creo si no me equivoco, decía que algo de una hora y cacho, o casi las 2 horas. Viene aquí otro compañero, miren, a ir a Guadalajara, este futuro. Tomaba una foto, pero si estaba de día, ¿no? O sea, como está de noche, pues no se va a ver. Por ahí están arreglando la carretera enfrente. Aquí está la... ¡Uy, uy, uy! Cuidado, cuidado. Vamos a poner nuestros intermitentes para que baje su velocidad a los que van atrás de nosotros. Y de hecho no fue accidente, no sé qué, porque estaban esos conos allá atrás. Yo no vi qué onda. Vamos a irnos por acá. Así que bueno, chavos, no sé cuánto nos falte de trayecto, yo creo que casi ya llegamos. Tal vez si hagamos el regreso. Ustedes me dirán en qué línea o si les gustaría que otra vez en este, pero bueno. Ahí para los que son de esta zona de Tlacomulco, ¿qué autobuses salen hacia Tula? O sea, de ahora del regreso. Como les decía, yo me estaba investigando y sé que... Bueno, el suscriptor que me pidió este viaje me dijo que fuera al revés, ¿verdad? Pero como les decía, lo quise tener un poquito más realista y por lo que estuve investigando era esta la hora que tenían, el de 4 de la mañana. Fue lo que investigué, pero si ya me equivoqué, pues corríjanme como les decía. Entonces, yo espero que a todo el mundo les guste. Espero que les guste esos trayectos que les traemos al canal y también los que me han pedido. Ok, pero otra vez aquí adelantito, ¿no? Ahí está la... Ok. Este sí es un accidente, ¿no? Ah, sí, miren. Ah, no. Se le partió la caja, ¿no? Más bien. Yo pensé que era un carro el que estaba ahí, pero era la moto del poli. Así que nos encontramos con 2 accidentes. Así que bueno, chavos, no sé cuánto nos falte de trayecto. Ahí vamos. Que aquí adelante y otro señalamiento, así como que en este tramo nos ha agarrado con varias cosillas. No sé para dónde están cambiando, si del lado izquierdo o lado derecho.
el lado izquierdo, ¿sabes? Aquí se están arreglando la carretera. Así que vamos a tener cuidado. Y aquí van las Sabritas, que va a entregar las papitas. Unos Doritos, ¿no? Serían buenos. Como diría un maestro de la escuela. Los Doritos con coca, ¿no? No coca de la que conocen, ¿eh? Sino coca de Coca-Cola. La coca esa blanca, ¿no? No lo malinterpreten. Así que bueno, chavos, vamos a seguirle. Compañero, no sé de qué línea sea. Como les digo, chicos, espero no estarlos aburriendo. Es que como les digo, me quedo callado, pero es porque me quedo concentrado en el juego. Así que pues una disculpa, ¿no? Si me dan tan callado. Es que en serio, se los juro que pues así les estaré comentando un ratito o algo así, pero de repente me quedo, o sea, bien bien concentrado. No sé si les ha pasado a ustedes. Creo que otra vez están arreglando aquí en la carretera. Creo que ahora sí, el día de hoy tuvimos ahora sí que bastantes. Ok, son cierres de carreteras, ¿no? Ok, ahora para dónde es la dirección. Eso lo dice que disminuimos nuestra velocidad. Ahora sí, el día de hoy nos tocó lo que son. Están arreglando la carretera. Nos tocó un accidente, ¿no? Cosas que pasan, ¿no? Vamos a dejar que pase. ¿Me deja pasar? Bueno, ok. Muchísimas gracias, señor. Señor conductor. Ahí están arreglando la carretera, miren. Creo nunca nos había tocado un trayecto así, ¿verdad? Que haya bastantes. Así tramos cerrados, que buscamos velocidad y de repente otra vez. Tramos así diferentes. De hecho, está más largo este, miren. Están trabajando los señores todavía en la madrugada. Ahí van, ahí van. Que me iba para allá, pero bueno, ya se fue para acá nuestro compañero del tráiler. Así que bueno, como les decía, nunca nos había tocado algo así de que estemos parando cada rato en la carretera. Ok, vamos a ir por Tlacomulco, Aculco y Acambay. Ok, de hecho aquí es Aculco, ¿no? Por lo que vi en el mapa. Así que bueno, chicos, ya creo que no tardamos en llegar. De hecho, voy a ver aquí la zona, a ver. Son las 5 de la mañana, llevamos una hora. Llevamos una hora de trayecto. Y como ven, ya está saliendo el tráfico. Ok, algo me dice que estamos parando aquí adelante, así miren. Estamos parando aquí en la otra casetita. Vamos a apagar aquí en la caseta. Ya decía yo por qué había tantos carros. Pero sí, miren, ya está saliendo el tráfico. Así que vamos a irnos por acá. Uy, sentí que el del tráiler se nos iba a venir a este carril. Ahí va otro, un Noreste Plus. Miren, casi alcanzo, apenas si alcanzo a ver sus luces del trailer. Se ven nada más unos puntitos ahí. Yo como lo estoy jugando en gráficos ya un poquito en el medio, porque he estado viendo que se me estaba lagueando bastante. No sé por qué. Algunos me dijeron que era que desactivara también lo que era el antivirus y el Steam. Pero pues el Steam no sé cómo ponerlo en modo desconectado. Me dijeron que era algo así.
Creo que sí, solo va bien el juego, bajándole un poquito a los gráficos. Porque había momentos que se me lagueaba bastante, y más con el mod. De hecho, tengo el mod de tráfico, por eso pueden ver que hay bastante tráfico. Tengo el mod de tráfico, así que para darle un poquito más de lo que es realismo. Aquí vamos a llegar a la salida de Morelia. Pista no es verdad, nosotros seguimos derecho, Toluca, ok. Así que bueno, chavos, como les decía, espero no aburrirlos tanto. O a veces con mis comentarios, siento que no. No siento, siento que no, no lo siento que lo estoy aburriendo. Espero y no. Espero les esté gustando este trayecto, aunque muy oscuro se ve. Como les decía, espero en el editor se le pueda subir un poquito más el brillo y se lo estén viendo un poquito más mejor. Es lo que tiene, ¿no? Salir de noche. Casi por lo regular ven que les ha traído trayectos así de día. Como decía, un suscriptor me pidió este viaje, que fuera así, bueno, más bien me lo pidió de lo que era, salir en la tarde y llegar en la noche. Aún así espero y te guste, amigo. Okay, ¿por qué están parando aquí? Ah, ok, esta es un retén, ¿no? A ver, están checando por si traemos los cubrebocas, ¿verdad? Ok, hemos llegado aquí a Tlacomulco, chavos. Ay, ¿para dónde es? ¿Para dónde es? ¿Es para acá arriba? No, es para acá, para acá, para acá. No me va a ir derecho. Sí, era por acá. Imagínense si me hubiera ido derecho. Y esto indica que es para acá, ¿verdad? Así que bueno, chicos, espero les haya gustado este trayecto. Hemos llegado aquí a la central de Tlacomulco. Uy, creo me subí. Creo el patín de atrás se subió. Soy yo, la carretera está media, media feita. Y esta más, ¿verdad? Esta es la entrada de los, como para el taller, ¿no? El de descanso de los autobuses. Descansemos los choferes. Así que bueno, chavos, espero les haya gustado este trayecto. Hemos llegado aquí a la central de Tlacomulco. Nos vamos a parar al lado de este primer plus. Sí, desconozco dónde se paran estos autobuses. Así que bueno, chicos, hemos llegado. Espero les haya gustado este trayecto. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Yo aquí me despido. Les mando un gran saludo y bendiciones para todos. Vamos a apagar el motor y vamos a prender la luz para que desciendan los pasajeros. Así que bueno, chicos, espero les haya gustado. Hemos llegado aquí a la terminal. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.